aplauso para Rosela, la nuestra amiga. Ahora, lagarto todo el mundo. A ver, bien, ahí hay una cara de lagarto, ahí hay otra. ¡Uy, uy! ¡Opa! ¡Qué miedo! ¿Qué? El tamo, ¿no? 15, no, 6. 6, 15, por ahí. A la derecha. No, la otra vez. Bueno, estamos en el Espacio Cultural Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Mayo, en el predio de la ex ESMA. Y hoy estamos celebrando en este lugar increíble que construyeron las Madres de Plaza de Mayo el Día del Niño. Felices porque estamos repletos, rodeados de niños en un espacio lleno de vida, lleno de arte, de creación, que es lo que las madres soñaron para este lugar. Los espacios de la CONAVIP con la historia del libro, la Biblioteca Nacional también, que trajo su espacio de talleres, nos acercó a un espectáculo teatral de circo, de teatro y de música en vivo. Y todas las brujas tienen la piel verde. Eso no sabía, pero vamos a verlo cuando ustedes quieran. Abuela, ¿alguna vez te encontraste con una bruja? Una vez. Abuela, ¿cuánto tiempo estuve ahí? Yo no me acuerdo. Solo me acuerdo de la voz de mi abuela. Claudia, me estoy llamando, está el picochero listo. ¿Puedes bajar, por favor, a tomar la leche? Felices porque nuestra propuesta está pensada para la integración y la inclusión social, y este sueño lo llevamos adelante junto al Ministerio de Educación de la Nación y al apoyo de muchos que acompañan esta iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo. El hilo y el eje siempre es llenar de vida este espacio, ¿no? El hilo y el eje es siempre acercar a los chicos a que ellos sean los protagonistas, los verdaderos protagonistas de este lugar, que ellos pongan su voz, su energía, su alegría en este espacio. Nos multiplicamos, es impresionante. Es impresionante, les digo. Agradecerles a todos ustedes por acompañar, por estar aquí y por multiplicarse. A todos y a todas. Y ahora sí, llegó el momento de disfrutar del rock. Amigos por doquier, esta noche hay magia, desde ya fugaz, si pido tres deseos, me los van a dar. Esta noche hay magia, desde ya fugaz, si pido tres deseos, me los van a dar. ¡Esa parte!